colors will slowly turn black. As the sun goes down, then you can't find your way back. The shadows will soon creep in. As the sky turns dark, you can feel the fear sweep in. Because I let myself be, I'm afraid my mind will never be set free. When the darkness comes, it'll surely grab a hold of me. I'm alone because I let myself be. Ella le está coqueteando. Mi club competirá por la medalla dorada en natación. Estás invitado a verme, así que, ¿qué dices? Estaré ahí. Estoy segura de que esa chica ya no tiene algo con mi budo. Solo necesito que me ayudes a conseguir evidencia. Budo Masuda es el líder. ¿No crees que pasan mucho tiempo juntos? Él es su sensei. Además, son buenos amigos. Ay, senpai, eres tan inocente. Azurrito, necesito deshacerme de ella pacíficamente. Creo que tengo algo que puede interesarte. Azurrito, usa estimulantes antes de cada competición. ¿Estás diciendo que Azurrito usa drogas? ¿Qué haces aquí? Quería asegurarme de que no le hicieras daño. Deberías irte. Es muy peligroso si llegan a verte aquí. Solo quiero darte un beso. Masuda. Masuda, este es el vestuario de mujeres. Vete antes de que le informe la profesora. No vayas a cometer una locura, por favor. Taro, tenemos que hablar. Claro. ¿Sucede algo malo? Todos a sus lugares. Ya estamos por comenzar. Azu, ven aquí. Tú serás la primera. Ve, podemos hablar luego cuando acabes. Pero... no mire a ningún lado. Azurrito, vamos. Estaré aquí para cuando salgas del agua. Está bien. No me tardo.
celular. ¿Estás lista? Te estamos esperando. Sí, pero ¿mi celular? Luego los buscas. Vamos, vamos. Considéralo un obsequio, por ser mi mejor cliente. ¿Qué es? Es una imitación a las píldoras que a su rito consume. Con la pequeña diferencia que estas pueden provocar una parálisis corporal. Nadie lo notará. Ella no va a necesitar eso. Bueno, si cambias de opinión, ya sabes dónde encontrarlas. Ya no se ve bien. ¡Asu! ¿Qué pasó? No, esto no es posible. ¡Asu! No, 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 no puede ser. No, otra vez, no. Taro, cariño, aléjate. Llamada, ¿por qué no te vas a tu casa? ¿Te hará bien descansar? Siento mucho esto, Taro. Entiendo que ella era tu amiga, pero debes ir a tu casa. Preparamos algo para pasar el mal momento. Iré a vestirme. Te acompaño. Pobrecito. Yo debo ir a cerrar el club. ¿A dónde vas ahora? Eso a ti no te importa. ¿Te das cuenta de la tontería que acabas de hacer? Tú has provocado esto. Estás bromeando, ¿cierto?
¡Había otras formas de...! No vuelvas a acercarte a mí. Otra niña murió en la academia. ¿Otra más? ¿Cómo? Dicen que fue un accidente en la piscina. O eso quieren que creamos. Gracias por avisar. ¿Con quién hablabas, amorcito? Me pareció escuchar la voz de una mujer. Era de la academia de Ayano. Parece que una chica tuvo un accidente y murió durante la competición. Eso es algo terrible. ¿Cómo se encuentra nuestra pequeña? Me arreglaré e iré por ella en el auto. Oh, no es necesario que te arregles. Me agrada cómo tienes el cabello de esa forma tan salvaje. Me recuerda cuando te conocí. ¿Tú lo recuerdas, cariño? ¿Cuando éramos jóvenes? ¿Cómo olvidarlo? ¡Ryoma Ishii! Oye, tranquilo, vas a hacerte daño. ¿Por qué no lo vi venir? ¿Qué quieres decir? Realmente estoy maldito. Todos a mi alrededor están muriendo. Es mi culpa. ¿No te das cuenta? No digas eso, no es tu culpa. Vamos a casa, te hará bien descansar. Primero debo ir a buscar a Yano. Ya es tarde y no quiero que regrese sola. Claro. Vengo a buscar a mi hija, a Ishii. Claro, pase. Los alumnos están en el fondo. ¿Qué sucede? Nada, creí ver a alguien que conozco. ¿Otra vez tú aquí? El jefe me dijo que ya no te acercaras a esta academia. Vine a buscar a mi hija. ¿Qué fue lo que pasó? Una niña murió al caer de lo alto. ¿Así, sin más? Más de 20 personas vieron cómo ella tropezaba. No necesitas venir a agradecerme. Es un placer ayudar a mi mejor cliente. Necesito hablar contigo. Entra rápido. Dime la verdad. Tu idea de manipular a Masuta era para que esto pasara, ¿cierto? No comprendo a qué te refieres. Me dijiste que lo utilizara y acepté porque creí que sería una buena idea.
Pero de esta forma ambos estaremos expuestos a ser descubiertos. Eso es lo que tú querías, ¿cierto? Encontrarme contra la espada y la pared para verme obligada nuevamente a asesinar. ¡Corrección! Yo te dije que lo mataras. Pero tú dijiste, no creo que sea necesario. Todo hubiera sido mucho más simple si lo hubieras asesinado desde un principio. Lo que hice fue darte otra alternativa. Te sugerí que lo utilizaras para darle falsas esperanzas. No que te estuvieras besuqueando con él por toda la escuela. Tengo cámaras, ¿sabes? Puedo verlo todo. El hecho que los hayan descubierto no fue culpa mía, querida. Fue culpa tuya. Por haber llevado demasiado lejos tu infidelidad a tu senpai. ¿Infidelidad? Yo no le fui infiel. Budo solo es una herramienta para mantener su boca cerrada y ayudarme con lo que necesito para deshacerme de... Llámalo como quieras, querida. Aquí y en cualquier otra parte del mundo, eso se le llama ser infiel. No me culpes a mí por lo que provocó tu perro. La próxima, ponle un bozal para calmar sus hormonas adolescentes. ¿Trajiste el celular de Azurrito? Tiene clave. ¿Crees poder hackearlo y eliminar el video? Tal vez me demore un día o dos, pero sí. Siempre y cuando pagues lo acordado. Escríbeme cuando lo consigas. ¿Y qué harás con Masuta? Debo pensarlo. Yanchan, te estábamos buscando. Ya es algo tarde. ¿Quieres que te acompañemos a tu casa? Eso realmente me encantaría. Pero mi padre dijo que vendría por mí. No hay problema, podemos esperar a que él llegue, ¿cierto? Senpai, mi padre vendrá en su auto. ¿Te gustaría que nosotros te llevemos a tu casa? No quiero ser una molestia. Además, no sé si a tu padre le parezca una buena idea. Él estará feliz de conocerte. Bueno, también me gustaría conocerlo. Hermanito, ¿te encuentras bien? Escuché que te sentías mal. Estuviste en la enfermería y no me avisaste, tonto. Estaba muy preocupada por ti. Sí. Lo siento. ¿Por qué hablas con ella? Bueno, resulta que ella es mi... ¿Sabes qué? No importa. Ya debemos irnos. Dijo mamá que escuchó lo que pasó y vendrá a casa para cenar junto a papá. Vamos a apresurarnos. Pero... Nada de peros. Quiero llegar a casa para ver a mamá y a papá. ¿Entonces me pueden llevar a mí? Bueno, dicen que caminar es bueno para el corazón. No te preocupes por mí. No hay palabras que puedan expresar el sentimiento de pérdida de esta tragedia. Senpai,
Oigan, ¿qué dicen si hacemos algo para distraernos? ¿Por qué no vamos al karaoke? ¿Qué dicen? Vamos, será divertido. Podemos invitar a las chicas. Paso. Lo siento, pero prefiero estar solo. Yo no llegué a conocer a esa chica tanto como tú, pero escuché que era una persona extremadamente positiva. ¿Crees que a ella le gustaría que estés así ahora? Ella querría que salieras a divertirte. Supongo que tienes razón, pero... No acepto un no como respuesta. Bien, tú ganas. No era necesario que vinieras. Podrías escribirme. Prefiero así. En ocasiones mi esposa suele usar mi teléfono. Entonces, ¿conseguiste alguna información? No tengo acceso a la evidencia, pero creo haber visto que confiscaron algo de su bolso. Investigué en su registro deportivo y hace años en otra academia la descubrieron consumiendo una droga para mejorar su habilidad en los deportes. Probablemente consumió el mismo tipo de sustancia a la hora de competir y confiscaron la evidencia. Pero considerando que dicen que fue un accidente, es extraño que lo hayan tomado. ¿Y dicen que murió por sobredosis? Todos vieron cómo ella cayó por su cuenta. No harán autopsia al ser un accidente. Si tan solo tuviera acceso al laboratorio, sería más simple si no me hubieran despedido. ¿Aún no consigues nada? Es difícil que te contraten luego de haber sido despedida. Tal vez puedo recomendarte. Eso sería de mucha ayuda. ¿Quieres quedarte a cenar? ¿Puedo preparar algo? Lo siento, debo irme. Vamos, quédate. Así podemos hablar. Mi esposa me espera en casa. Oh, entiendo. Ahora que lo pienso, ¿qué dices si creo una distracción para que puedas traerme una muestra de esa droga? ¿Distracción? ¿Tienes algo en mente? Nadie sura nunca en el agua, hacen espuma y de ahí nace esta hermosura. Diosa del amor y la belleza tiene casi enamorada toda Grecia y ella es Afrodita, Afrodita. Senpai, ¿te estás divirtiendo? Bueno, siempre es divertido escuchar a Yato desafinar. ¿Tú no vas a cantar? No me siento cómoda con eso. Nunca lo he hecho. Además, temo espantarte. No digas eso, Yan-chan. Cantes bien o no, siempre me gustará tu voz. Gracias, senpai. Oye, tú y yo... Bueno,
Llevamos juntos un tiempo. Puedes llamarme por mi nombre. Senpai, es algo formal, ¿no lo crees? Pero a mí me gusta llamarte Senpai. Bueno, ¿qué dices si me llamas por un apodo? ¿Como Taro Senpai? ¿Qué dices sobre Taro-kun? ¿Senpai-kun? Pero eso... Está bien, puedes llamarme como más te guste. ¿Y tú cómo me llamarías? ¿Qué opinas sobre amor? ¿Amor? ¡Divertido! ¡Nos vemos mañana! ¡Adiós! Hay algo que quería preguntarte. He notado a Budo algo molesto al mencionar tu nombre. ¿Sucedió algo malo entre ustedes dos? ¿Acaso volvió a intentar algo contigo? No, no es eso. Solo discutimos por una tontería. Bueno, espero que las cosas se arreglen entre ustedes. Querida, ¿te encuentras bien? Sí. ¿Sabes? No lo mencioné antes porque no quería entrometerme en tus asuntos. Pero quiero que sepas que sé perfectamente que tú eres la que provocó la muerte de esa chica. Y estoy muy orgullosa de ti. Pero te he notado bastante distante estos días. Solo quería asegurarme de que estés haciendo las cosas bien. Las cosas están bien. Eso espero, porque hacer las cosas mal no fue lo que yo te enseñé. Lo sé, mamá. ¿Sucede algo malo? Oye. Dame eso. Debes solucionarlo. ¿Cómo? Yo no quiero problemas. Tú sabes cómo hacerme sentir orgullosa. ¿Qué fue lo que te enseñé? Ella debe estar muerta. I wanna touch the sky.